Acme. Now you're flying, Babbo! Flying? McDonald's lets you blast off into Bobby's World, where a Snap-on park turns four toys into twice the fun. Look, a meteor shower! One toy with each McDonald's Happy Meal you buy. Hola amigos, bienvenidos a otro video donde estamos viendo figuras de colección. El día de hoy vamos a ver esta colección de 1994 de la caricatura de El Mundo de Bobby, esta colección de McDonald's. Y para los que no conocen, El Mundo de Bobby salía en Fox Kids, después se convirtió en Jetix. Entonces vamos a checar estas figuras, que todas tienen una cobertura de plástico, exceptuando una que no lo conseguí. Entonces vamos a checarlas de uno por uno. Bien amigos, la primera figura es Bobby en su triciclo, aquí lo tenemos muy contentito y pues como les comentaba, este no tiene basecita, pero aquí anda, bien feliz, miren nomás. Y bueno, también puede mover su cabecita. La siguiente figura que tenemos aquí es Bobby en su submarino, ya que la esencia de esta caricatura era de que Bobby le gustaba imaginarse aventuras. Y aquí lo tenemos en su submarino. Y al quitarle el plastiquito, lo tenemos en un salvavidas. Aquí está muy feliz el buen Bobby. Este también tiene sus llantitas, ¿cómo de que no? La siguiente figura que tenemos aquí es Bobby en su carrito. Es el número 7, como lo podemos ver aquí. Y aquí va muy feliz. Y ahora vamos a quitarle su cobertura. Y ahí está. En realidad, pues su imaginación dio para un carrito, pero en realidad era esta cosita, que no recuerdo cómo se llama. Ahí está. Finalmente tenemos un patín gigante, o más bien, no es un patín gigante, más bien era como de una montaña rusa o algo por el estilo. Sí, algo así. Dice Bobby's Coaster, entonces sí es para como un carrito de una montaña rusa. Y en realidad era él en sus patines y con su arañita. Aquí lo tenemos. Bien amigos, pues eso sería todo por el día de hoy. Dejen en los comentarios cuál fue su figurita favorita y si ustedes llegaron a tener alguna figura de esta colección o la colección completa. Nos vemos hasta la próxima, no sin antes recordarles e invitarlos a suscribirse al canal y también darle click a la campanita para que no se pierdan ningún episodio. Muchas gracias por ver, nos vemos hasta la próxima. Si no fuera por mí, esta familia no se estaría divirtiendo.